Mi madre es una rosa de pétalos ajados que guarda su perfume muy dentro del corazón. ¿Será la maternidad tan perfecta? Hoy por Seca conversamos con Leonor Estrada y Mari Carmen Gutiérrez, directoras del proyecto Maternidades. Proyecto Maternidades es una obra de teatro testimonial donde 5 mujeres peruanas cuentan sus historias de maternidad y no maternidad. Para mí ser madre es algo muy profundo. Primero que lo aprendí con mi mamá cuando le ayudaba a criar a mis hermanos y segundo cuando ya comencé a tener mis propios hijos. Y cuando una mujer embarazada, cuando daba la luz, la mujer lloraba y entonces mi abuela me decía, no escuches ese lloro porque si no te va a asustar. Estas experiencias abarcan toda su vida sexual, estos momentos en los que ellas pudieron decidir y en los que no. ¿Cómo eligieron los temas a conversar? Bueno, los elegimos desde la urgencia, la situación de las mujeres en el Perú y nuestros derechos es abismal. Entonces, ante las violaciones, los feminicidios, las esterilizaciones forzadas, el acoso, el abuso sexual, la violencia doméstica, ante la extrema violencia de un Estado y una sociedad profundamente machistas que atenta constantemente contra la vida, seguridad y dignidad de las mujeres y sus cuerpos, queríamos hacer algo que nos pueda unir más allá de nuestras políticas o ideologías y pensamos hacerlo desde nuestras experiencias. Decidimos articular todos los temas que queríamos tocar de género, de sexualidad, alrededor de la maternidad, porque es un asunto que nos toca a todas, no solo como una maternidad elegida, no solo a las que son madres, sino también a quienes eligen no ser madres o no pueden ser madres o aún no son madres. ¿Qué historias les impactó más? Algo que nos impactó muchísimo durante el proceso de creación de esta obra fue cuando nos dimos cuenta de que las 5 participantes del proyecto habían sufrido alguna forma de violencia sexual durante su infancia por parte de un hombre cercano a su núcleo familiar. Esto, digamos que nos enfrentó a la realidad de que la violencia contra las mujeres en el Perú es un problema sistémico que afecta a todas las mujeres más allá de la generación de la que provengan, de su contexto o de su origen étnico. Y esta violencia, pues, tristemente afecta también y principalmente a las niñas. Y creo que algo terrible que tiene que ver con eso es que es una violencia que está silenciada y normalizada en el Perú. ¿Y qué reflexión más importante compartirían con nosotros? La reflexión más importante que hay que tener sobre la maternidad es que la maternidad se vive de maneras muy diversas. Que hay muchas maternidades, incluyendo las no maternidades, ¿no? Las mujeres que no deciden ser madres también están enfrentándose al día de maternidad y tomando decisiones. Y que esas decisiones tienen que ser tomadas libremente. No he podido ser madre. Muchas etapas de mi vida no quise ser mamá y cuando quise no pude. Así que un poco el rol de mamá lo cumplo con mis gatos, ¿no? Entonces es cuidarlos, amarlos. Uno de los primeros enfoques que teníamos era enfrentarnos a este mito de la maternidad ideal, perfecta, que es natural a las mujeres, que es feliz. Hay muchas otras maternidades, hay muchas oportunidades para ser feliz siendo madre, pero siempre que lo hagamos en pleno ejercicio de nuestros derechos, estamos por maternidades libres y felices y no maternidades libres y felices. ¿Has estado embarazada? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo fue tu parto? ¿Te gusta besarte? ¿Te cuidas? Bienvenidas a Proyecto Maternidades. Muchas gracias, Leonor Estrada y Mari Carmen Gutiérrez, por estar hoy en Por Si Acá. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión acerca de la maternidad? Por favor, recuerda darle un like si te gustó el video y compartirlo y suscribirte a Por Si Acá a través del YouTube de Huayca y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao!